Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo este onceavo seminario de historia moderna que hoy va a tratar del Imperio Turco y las riberas del Mediterráneo. Ahí tenemos el título oficial que ha puesto nuestro ponente, el profesor don Miguel Ángel de Bunes. Eh, Miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde hace muchos años, no quiero recordar los excesivos años, pero eso marca su, su dilatada e importante trayectoria investigadora, eh, del cual nos ha ofrecido frutos desde hace ya pues, casi 25 años. Yo lo conocí muy joven en el Consejo, ya era un brillante investigador y gracias a su trabajo conocemos en profundidad muchas de las minorías de los imperios y de las civilizaciones del Mediterráneo desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Hoy nos ofrece uno de sus ámbitos de investigación, que es el Imperio Otomano. Turquía y el Imperio eh, Otomano y sus relaciones con, el, con la monarquía hispánica. Pero esta es una, una de las áreas de trabajo. Eh, ha trabajado eh, también... La, no solo el Imperio Turco con, tiene más de un centenar de publicaciones, quiero decir que relatar aquí de memoria todos sus libros, trabajos, artículos, colaboraciones, en fin, es dilatadísima, pero sí lo que yo querría exponer de él es que es un investigador de raza, profundo, serio, desde que era muy jovencito y todavía es muy joven. Quiero decir que ya llevaba gafas cuando yo lo conocí y ya era un experto. Eh, que me impresionó. Y era también, ¿no? no, no, no. Gordito no. La sabiduría lo que pasa es que inflama un poco cuando es mucha. Yo le conocí con ciento y pico documentos de Carlos V encima de la mesa y me dijo, voy a estudiar el Imperio Otomano y las defensas de la monarquía hispánica en época de Carlos V. Yo veo aquellas letras tan horribles y las doce horas que ha seguido investigando desde entonces, pero claro, fruto de ello, pues tenemos un conocimiento del Imperio Otomano, de las, la frontera con Bizancio, de los paisajes de la ciudad de Estambul. Tenemos también eh, otra área preciosa que es el corso, los cautivos, los pagos y transmisiones, el, otras, la cuestión religiosa, el islam y la cristiandad. Los, el patrimonio judeo converso en España, un libro fantástico que han leído estos alumnos, los moriscos, toda la historiografía tuya sobre moriscos, y también el norte de África. Norte de África, eh, Túnez, Ceuta, las relaciones del estrecho. Es decir, yo creería, vamos, ahora está haciendo visiones de Europa desde los márgenes del Mediterráneo. Es decir, ahora yo creo que lo tendrían que consultar, no sé si va a ir a la NASA dentro de poco, pero yo creo que un conocimiento más profundo del Mediterráneo, de lo no únicamente hispánico, vamos, parece una floritura de presentación, de conferencia, pero lo digo desde mi más profundo convencimiento. Yo creo que no hay un especialista del Mediterráneo como Miguel Ángel de Bunes. Sobre todo es un gran apasionado de la, de la investigación, del archivo. Es un arqueólogo de la documentación, lo busca, rebusca, lee. Y él mismo siempre ha dicho: Las cosas están en los documentos, no hay por qué inventarlas, si es más rico el documento que lo que podamos decir. Bueno lleva toneladas de archivos encima y todavía se mantiene de pie con lo cual pues es un ejemplo para vosotros de tenacidad de trabajo de brillantez y sobre todo de temas ocultos que ahora hablar de turquía pues la tenemos más próxima pero hace treinta años hablar del islam de la monarquía católica yo recuerdo el orientalismo en la edad moderna es un libro precioso tiene libros espectaculares yo os animo a que lo leáis, como él mismo, como él mismo dice, ya le veréis el sentido del humor. Yo os animo a que le leáis y él ahora nos va a hacer disfrutar como lo ha hecho siempre. Profesor de Bunes, es un placer tenerte aquí ante este foro escogido de máster, de alumno de cuarto, de tercero y, e historiadores en potencia. Te cedo la palabra. Eh, bueno, muchas gracias, Carmen. No es verdad, ¿eh? lo que tenéis suerte sois vosotros, tenéis una excelente profesora. Eh, yo a lo decía antes en la comida, yo soy riojano, ella es aragonesa. Nunca nos llamamos muy bien porque ellos bailan la jota con el puño cerrado y nosotros con el puño abierto, lo cual hay pequeñas diferencias de matiz. ¿no? Eh, pero bueno, pero tenéis mucha suerte de tener a Carmen de profesora porque es... Una excelente profesora. Sus estudios sobre eh, defensa de costa en función de la defensa de costa, mirar la estructura del territorio uh, marítimo de, la, de, de Castellón, siempre ha sido realmente interesante porque a través de la defensa de costa se establece cómo se articula el territorio. Es una cosa realmente interesante. Y eso se lo debemos a Carmen Corona, que es la primera que se le ocurrió el, el tema. Y yo no soy tan bueno, ¿eh? por desgracia. ¿Qué más quisiera yo? Eh, y además yo tuve la suerte, y ahora se habla del Imperio Otomano, yo tuve la suerte de, de estudiar, yo hice historia y hice filología árabe, entonces tuve la suerte de tener una, una directora que me dijo que si no aprendía turco, otomano, no me sacaría una plaza, no me sacó la plaza. Pero sí si aprendí turco y otomano. Y tuve la suerte de vivir tres años en Turquía, hace muchos años. Y salir fuera de aquí está muy bien. Te cambia la mentalidad, te cambia, te cambia la visión de las cosas. Es duro, ¿eh? Es duro. Pero eso de tenerte que abrir un mundo diferente al tuyo, que tiene un idioma que ni siquiera lo entiendes, y que tiene una estructura mental y social, y evidentemente religiosa y política diferente, eh, te cambia mucho la perspectiva. ¿no? Por lo cual, siempre es agradable. ¿no? Y salir fuera siempre es agradable. Y enfrentarte a otras culturas y otras formas de pensar, siempre es agradable. Bueno, pero bueno, ya no cuento más historias mías, que es culpa de vuestra profesora por la presentación. Esa. No soy tan interesante, por desgracia. Eh, lo que pasa es que eh, ser historiador es una, si os dejan que no, habéis, no estáis estudiando en el mejor momento, por desgracia, tampoco nosotros. ¿eh? Esto es un vicio, esto es un vicio. ¿Por qué? Pues porque el mayor problema que tenemos nosotros es que nos vamos a morir sin poder haber hecho ni el 10 por ciento de las cosas que se nos ocurre que podíamos hacer. Yo tengo muchas ideas para hacer, pero lo que no tengo es tiempo para hacerlas todas. Se me ocurren muchas, muchos temas. Y aunque aparentemente cuando os dan clases parece que todo está escrito, si leéis un poco y miráis un poco y pensáis un poco cuando leéis, en primer lugar nunca os creáis lo que escribimos cuando escribimos libros. Y ser críticos con los libros. Y cuando los leéis os dais cuenta que hay... Cosas que no entendéis y cosas que están explicadas de alguna manera que no responden a lo que vosotros estáis viendo en ese momento. Y luego, ser historiador, a partir de ser un cotillo oficial del pasado, eh, ser historiador es una forma de mirar la, las cosas, la vida, la, las sociedades, la gente como habla las expresiones, es una posición ante el mundo, que es una posición que a fecha de hoy no tiene demasiado sentido, porque estamos descatalogados, no, no somos económicamente interesantes, no somos productivos según las nuevas formas de pensar, somos profundamente incómodos, por otra parte, porque nos cuestionamos las cosas, mucho más que los de Podemos, ¿eh? Ellos son sociólogos, nosotros somos historiadores. Pero incluso tenemos modelos explicativos para lo que está pasando, porque lo que está pasando ya ha pasado en otros momentos. Pero es una forma de ser, una forma de, pos de posición ante el mundo. ¿no? Y por lo cual resulta muy agradable. Pero bueno, yo os tengo que hablar del Imperio Otomano. Si estudiáis Moderna, como supongo que estudiáis Moderna, o contemporánea, me da exactamente igual. Eh, por desgracia, las licenciaturas españolas terminan todas sin que os hable nadie de los turcos, de los turcos otomanos. Y es una enorme desgracia, porque eh, es muy difícil entender la formación de Europa y el concepto de Europa en la edad moderna y de este país más. Sin entender lo que está pasando en, en el otro lado del Mediterráneo. Además, estamos en Castellón, no es que Castellón tenga una vocación mediterránea 100%, porque si os fijáis, hasta su capital está retirada a 4 o 5 kilómetros de la costa, lo cual lo que os indica es que no se fían de vivir en costa, porque vivir en costa es peligrosa. ¿no? Y quitando Valencia y Barcelona, ninguna de las grandes ciudades de la fachada mediterránea está pegada a costa porque Alicante lo que tiene es un castillo, Málaga, bueno, Málaga es otro problema, pero Málaga no tiene puerto. Vivir en costa es peligroso, y es peligroso porque al otro lado del, del mar empiezan a haber situaciones y generaciones políticas que generan una enorme inestabilidad en la zona de costa. Esta situación, en torno a 1460, 1470, desde la perspectiva castellana, cuando se retoma la, la ocupación del Reino de Granada, desde la perspectiva aragonesa, desde que Cataluña tiene el dominio sobre las islas adyacentes y ya en el siglo XV, desde que Valencia, ciudad, no reino, domina las rutas comerciales, parece que está más o menos controlado. Existe un corso tradicional, tanto castellano como valenciano como norteafricano, pero es un corso de subsistencia que no tiene más importancia, peligroso, pero nada más que eso, y parece que en torno a 1492, o sea, la ocupación del Reino de Granada, parece que ese mundo mediterráneo está perfectamente establecido. Se ha producido una, una expansión anterior, una expansión que tiene que ver con el origen de una monarquía de origen bastardo, como es la monarquía de los Avis. Os voy a hablar de no historia española, ¿vale? O sea, eh, no apuntéis mucho, escuchar más que apuntar. Os, estoy, os voy a contar todo un mundo que en teoría lo sabéis, pero que en la práctica nadie os ha hablado de él. Y además, os lo voy a intentar relacionar. ¿Eh? Si no entendéis algo, me lo contáis, me lo preguntáis y yo, si puedo y me lo sé, os lo repito. Os decía que una monarquía como las Avis, que es igual que los Trastámaras, tanto aragoneses como castellanos, una monastía, una dinastía bastarda, que tiene un problema de legitimidad evidente, y que entonces lo único que se le ocurre para legitimarse como monarquía es conquistar un territorio como va a ser eh, la ciudad de Ceuta, y luego Arcila, Tánger, por lo cual se va a generar un problema de seguridad interior eh, y exterior enorme, ¿no? Porque son territorios económicamente no rentables. Esta situación, que un, papia, un papa valenciano como los Borgia, cuando se conquista Granada, decide poner hacer corrida de toros en Roma para celebrar que se ha conquistado Granada, y entonces lleva unos toros de aquí y los, y los lidia en, en la mitad de Roma, y los mata y los alancea en la mitad de Roma, barbarie hispánica en mundo romano, va a cambiar radicalmente a partir de 1453. ¿Por qué cambia a partir de 1453? 1453 es una fecha, no significa nada. La llegada de pueblos orientales al occidente es un fenómeno que se produce desde el siglo XI. Incluso desde siglos anteriores. Pero cojamos el siglo XI con la llegada de los magiares a la zona de Hungría, al cual pueblo le debemos que los caballos lleven estribos y este tipo de cosas, porque hasta ese momento los, la caballería no llevaba nada, es decir, son todo cuestiones orientales. O sea, part, los turcos, a partir del yogur, que no es griego, sino que es turco, o búlgaro, como queráis, pero los búlgaros es un pueblo turco. Aparte del yogurt, yogurt significa batido, y van aportando una serie de cosas al mundo occidental. Pero fundamentalmente lo que van a aportar va a ser inestabilidad. Porque, como todas las invasiones, invasiones orientales, son invasiones muy rápidas, pero son invasiones que no son capaces de generar estructuras políticas estables. Arrasan con lo que hay. Pero no generan nada nuevo, que son las famosas hordas, tanto la de Genghis Khan como la de Tamerlán. Genghis Khan 1300, eh, Tamerlán 1400. Ahora os lo cuento más despacio. Como consecuencia de la llegada de, de Genghis Khan, ha habido, y no sabemos muy bien por qué, una serie de pueblos que se han movido desde las llanuras centroeuropeas y centroasiáticas, desde el lago Baikal se han ido desplazando paulatinamente hacia el occidente, pero también se han desplazado hacia el oriente. La mayor invasión de estos pueblos se produce, de hecho, en el oriente, y de hecho la uh, construcción de la muralla china se hace para parar a los pueblos de origen turco que intentan conquistar todo el mundo chino. Pero hay un pequeño grupo de esos pueblos que se desplaza hacia el mundo. De Occidente, que van a ser islamizados en torno al siglo XII, no forman estructuras políticas. Entonces, los primeros turcos que conocemos en la historia son simplemente tropas mercenarias que ayudan a los eh, califatos advasíes a defenderse de los bárbaros occidentales que están intentando conquistar Jerusalén. Por ejemplo, Saladino, Salaldín, es un turco, no es un árabe. O sea, es un mercenario que está luchando para el califato de Bartak. El primer pueblo turco que genera un, un estado sería un estado Selyuquí, los Seljúcidas, es sel cuya capital es. No suena a nada de lo que os estoy contando, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, entonces, que forman un, un califato de origen musulmán y que comparten mundo con el mundo bizantino. Estoy en época medieval, ¿eh? ahora, ahora termino de época medieval, pero es que si no sitúo a los individuos estos no, no entendéis nada. Entonces, estos pueblos turcos se asientan fundamentalmente en, Anadol, en Anatolia, Anadolu, en la, la, la madre patria o la madre tierra, que es la traducción, y se instalan en la mitad, van quitando territorios a Bizancia, pero hay la mala suerte o la buena suerte de que llega Genghis Khan, la primera horda, destroza el estado Selyuki, se conforman una serie de principados, emiratos, en toda la que es Siria, el norte de Irán, el norte de Irak, o sea, todo lo que está en guerra ahora, ¿vale? Y... En Anatolia y uno de esos principados pequeñitos, 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 que es el de los otomanos, es un principado de frontera, lo que se llama un beylik, bey señor, lik el señor de la raya, sería la traducción, que tiene la suerte de estar en la provincia de Bitinia, la provincia de Bitinia es justo la que está al lado del Monte Olimpo, de Uludag, la montaña sagrada, la ciudad de Bursa y va arrebatando territorios al mundo bizantino. Estos territorios que arrebata el mundo bizantino, a partir del siglo XIV, esto estoy siendo muy rápido, ¿eh? pero lo que me interesa es que se os situéis y luego os cuento el Mediterráneo. Esta gente llega a un momento en que no puede conquistar Constantinopla porque uh, las murallas son bastante grandes y no tienen la tecnología suficiente, y se aprovechan los enfrentamientos entre catalanes, catalanes que están asentados a las islas eh, griegas, genoveses y venecianos, con bizantinos, se aprovecha de ellos, se traslada a los Balcanes y van a ir ocupando todo el mundo balcánico hasta la primera batalla de Moax. Moax os sonará por el hace dos años, cuando se declaró independiente. De, eh, Albania y cuando se declaró independiente Kosovo, Kosovo Moax, la traducción sería el campo de los lirios. Hay dos batallas de Moax, la primera en 1396 y la, siguiente, la segunda, que es la importante, en 1528. Y se asientan y empiezan a dominar el mundo balcánico. En realidad se están asentando sobre el antiguo mundo bizantino que está en decadencia. Iban ocupando, iban dominando eslavos orientales, eslavos occidentales, eslavos meridionales, católicos sometidos a, o controlados por el mundo bizantino, más luego están dominando a las, los restos de las compañías catalanas asentadas en Atenas y Neopatria, a los grupos búlgaros que son cristianizados, que son los colaboradores de los almogárabes catalanes, van sometiendo todo ese mundo medieval y va a desaparecer todo ese mundo medieval. Hasta que en 1452, en una especie de cosa extraña, se conquista la ciudad de, de Constantinopla y uh, se forma la nueva ciudad que domina el Imperio Romano de Oriente, que se llama Istambul. Istambul es, es una transcripción fonética de lo que los turcos oyen a los um, griegos, que cuando andan por los caminos dicen en griego Istanbul, voy a la ciudad. Entonces ellos piensan que la ciudad de Istambul eh, la ciudad se llama Estambul porque oyen en nadie la llamaba Constantinopla, la llamaban la ciudad. Entonces, los turcos consideran que esa ciudad es Istanbul, lo cual es falso. La ciudad es Constantinopla. Bien, en realidad, ¿qué nos encontramos? ¿Qué se ha formado en el otro lado? ¿Os aburrís o no? no esto no es una clase, ¿vale? Esto es otra cosa. Olvidaos de que esto es una clase. No es, nadie os va a preguntar por esto porque no os lo pueden corregir, o sea que os da exactamente igual. Escucharlo. Escucharlo porque no lo vais a volver a escuchar. O si no, en los documentales de las dos a las cuales no sois aficionados. Porque veis otras cosas y miráis series lee más que los documentales de las dos. Vale, eh, es más interesante o tanto Navi que, que este tipo de cosas. ¿no? ¿En realidad que se ha formado? ¿Qué se ha formado el otro lado del Mediterráneo? Claro, tenéis que pensar, lo que os han contado estos profesores más o menos, que qué es lo que se está formando aquí, en la otra parte del occidente. En la otra parte del occidente lo que se ha formado es, bueno, todo el norte de África, desmembrado completamente, no, ahí no hay nada, pequeños principados, completamente atomizados. En la zona de eh, Libia y compañía, bueno, tampoco nada especialmente. Una dinastía medianamente fuerte de Meriníes, Batasíes, etcétera, en Marruecos. En Argelia, una degradación absoluta. En Túnez, una dinastía con cierta fuerza, aunque solamente domina los territorios más cercanos a lo que sería el Golfo de Cartago que es la dinastía jaxi La gran ciudad del norte de África en este momento es la ciudad de Tremecen, eh, dominada por una dinastía que se llama los Zayaníes. Y luego, en Libia eso es un desierto y no hay petróleo en ese momento, por lo tanto no, no hay nada. Además, Libia nunca ha existido, siempre han sido dos regiones, la tripolitana y la cesareense, por lo tanto no hay nada. Y el segundo punto donde hay, que sí hay un mundo cultural muy interesante, es el mundo de, de Egipto, que al hablar de Egipto estamos englobando lo que quiere el actual califato de Lis. Que es eh, Egipto, eh, Jerusalén, Libia, eh, Líbano, Siria y parte de Irak, que es lo que se llama el reino Mameluco, la dinastía Mameluca, los han Maluc. En Anatolia ya los he contado que lo que hay. Son diferentes principados como consecuencia de la desigregación del estado Seljuki, como por la llegada de Genghis Khan, y en la zona de Irán, eh, mmm, Afganistán, etcétera, lo que quedan son los restos de la horda de oro que llega hasta el norte de la India, que han conformado lo que se llama la India Mogol, no Mongol, eh, Mogol, quitar la N, porque si no suena que estamos hablando de Taraos, eh, la India Mogol. Que va a generar una cultura bastante peculiar y que de vez en cuando hacen exposiciones que veréis que es una pintura muy original y una, una estructura muy curiosa. ¿no? Pero bueno, eso es un mundo que ya, no, que ya no nos toca tanto. Y luego, este grupo turco que está formando un, una nueva forma de, de organización del territorio que va a mezclar en 1453, que se considera el primer gran éxito, aunque no es verdad, que va a ser un tipo de Estado realmente muy original. Porque en Occidente lo que nos encontramos son estados que intentan procesos de unificación muy clara dentro del de la estructura del poder. Y con el caso castellano o con el caso aragonés es perfectamente evidente. Intenta que el súbdito y el soberano sean la misma cosa. Por lo tanto, el súbdito es un reflejo perfecto de lo que es el soberano. Si el soberano es católico, el súbdito tiene que ser católico. Si el soberano es protestante, el súbdito tiene que ser protestante. La degradación o, o la ampliación máxima de este esquema es la colonización americana en el cual el mundo castellano En este caso, porque la, la corona de Aragón va a entrar muy tarde al, al mundo americano, luego, cuanto entre, entrará de forma masiva, y de hecho, el desarrollo de la Cataluña del siglo XVIII y XIX se debe a eso, a la entrada masiva del mundo americano. Pero en el siglo XVI y XVII, donde es un mundo estrictamente castellano, lo que se produce es la igualación del indio con el castellano, es decir, el, el, el indio es una, el perfecto calco de lo que es el rey tiene que ser católico, tiene que ta 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 ta, una sociedad estamental. Vale. El mundo oriental, el mundo otomano no va a ser eso. Va a tener una estructura política en la cual el súbdito no tiene que ser como el soberano. De hecho, el Imperio otomano que viene a tener en el siglo XVI unos 25 millones de habitantes. Castilla en el XVI tenía ocho, la corona de Aragón tenía 3 de, los, de todos esos millones de habitantes, musulmanes son un tercio. Dos tercios de los habitantes del Imperio Otomano son judíos de todas las de todas las comunidades, tanto asquenazíes como sefardíes, etcétera. Cristianos de todas las confesiones, armenios, cristianos orientales, siríacos, coptos, etcétera, y fundamentalmente protestantes, católicos y sobre todo ortodoxos. El súbdito tiene que reconocer la potestad absoluta del Señor. Y por practicar una religión diferente, simplemente va a pagar unas tasas de impuestos mayores. La estructura política del Imperio Otomano es una estructura en la cual va a mezclar el concepto al líder de los Timures, o de los moholes, llamarlo como queráis, donde el líder es el líder absoluto, por lo cual va a ser un imperio que es una dinastía por derecho de sangre paterna, no materna, las mujeres en este mundo valen para lo que valen, que es para procrear, donde la sangre de la mujer se pierde ante el valor de la sangre del hombre, y donde al principio se cuida que las mujeres de los sultanes, por lo menos las oficiales, eh, sean o bien... Mmm, bizantinas o sean princesas de algo. Pero llega un momento que a los turcos lo que le gustan son las circasianas fundamentalmente rubias y de gran nalga y por lo tanto hacen como especie de corralillos donde de estas circasianas y al final da igual quien sea la madre, o sea, es que da exactamente igual. Lo importante es que, bueno, que le guste al sultán y lo demás. Da, da igual. Los sultanes que le gustan las mujeres, porque no todos los sultanes son aficionados a las féminas. Son aficionados luego a otras cosas. Pero bueno, tenían que cumplir alguna vez, por lo menos para tener descendientes. Si os fijáis un poco, estamos. Eh, si lo comparáis con lo que está pasando con el mundo occidental, eh, estamos cambiando las normas donde aquí el concepto de la herencia, por ejemplo, nosotros no podemos entender la monarquía hispánica sin entender el concepto de la herencia. Cuando de los trastámaras como los reyes católicos, que son también trastámaras, eh, generan todo un imperio por alianzas matrimoniales donde el valor de la sangre tiene valor. Aquí la sangre no vale absolutamente para nada, a no ser la sangre masculina. Y desde el primer sultán, desde Osman Gazi, hasta el último sultán, al Puntmajid V, todos son línea directa de verdad, no como la de aquí, porque aquí hay mucho, mucha cosa que se mete en medio. Eh, línea directa masculina, donde las mujeres, aparte de las novelas ridículas como el de la princesa muerta y todas estas cosas, que son novelas ridículas y falsas, pero eso os lo cuento yo, eh, aunque cuando las leáis y sois que es una perfecta novela para llevársela a la playa y estas cosas, os gustará mucho. Sobre todo al sector femenino, el sector masculino se aburre bastante con esas novelas, pero bueno, y cuando os cuente su vida, encima miente desde el primer momento, porque ella no vivió en el Totkape ni en el Dolmabache, sino que vivió en el Palacio de Yildiz, el Palacio de la Estrella, que es un palacio precioso, por otra parte. Pero hasta en eso miente, pero bueno, queda un relato bonito. Yo os pongo imágenes, ¿vale? Eh, aunque mi discurso es independiente de las imágenes, porque yo he venido sin papeles, ¿vale? O sea, por lo tanto, os estoy contando lo que creo que os puede interesar más. Y si queréis algo más, me lo decís y yo os lo cuento. Es una estructura de poder que, os decía que es línea masculina, donde se mezclan una concepción islámica, son emires, luego van a ser califas, cuando conquisten en la época de Kanuni y Sultán Suleimán, nuestro Suleimán es magnífico la ciudad de bagdad y la ciudad de meca y medina los turcos se van a permitir el lujo los turcos otomanos se van a permitir el lujo de coger llegar a llegar a, a, a la meca coger todas las reliquias del profeta muhammad o de mahoma como la llamamos nosotros y llevárselas todas a estambul desde las zapatillas, los pelos del profeta, eh, la parte exterior de la catba, o sea, del, del meteorito, eh, que, es la, al cual, eh, que es un culto preislámico que luego los musulmanes le siguen adorando, eh, cogerse todo lo que queda del profeta Muhammad y llevárselo a Estambul, colocarlo en el Palacio Topkapi. Topkapi significa la puerta del cañón. E incluso se van a permitir el lujo de coger la cadba que es un meteorito negro, cortarle láminas, y en las mezquitas imperiales, donde se sube el mudfri a predicar los viernes, es cuando vayáis a Estambul, que es un viaje relativamente barato, eh, veréis, si entráis en las mezquitas más antiguas, veréis un trocito negro en una especie de, de púlpito que se sube, bueno, tiene otro nombre, pero da igual. Eh, fijaos que tiene un trocito negro, que es un trozo de cadva, un trozo del de meteorito en el cual adoran los musulmanes. Por una parte es un Estado Islámico, perfectamente claro, pero es un Estado Islámico que su organización no es tanto como puede ser la monarquía hispánica, que si seguís la teoría de Eliot es una monarquía compuesta. O no va a ser una monarquía centralizada, como puede ser la, el, el mundo francés, sino que va a optar por un modelo absolutamente arcaico, que es asumir el concepto de organización política y territorial del mundo romano, donde hay territorios que dependen directamente del poder y territorios que dependen del imperio, pero que no son dominados directamente por, del, por el imperio porque sus príncipes han pactado una sumisión al poder del totcapeo, de la sublime puerta. Es el caso de Transilvania, de Valaquia, de Moldavia, etc. O sea, todo lo que sería la frontera por debajo de Polonia, la línea entre Polonia y eh, Rusia actualmente, más luego toda la zona de Crimea, toda la zona de los Janartos, que también pertenece al Imperio Otomano. En lo cual los tártaros son independientes, son que, hay parte de los tártaros que son musulmanes, otra parte no, pero que los eh, janes tártaros aceptan la sumisión al Imperio Otomano. A ver, ya os he contado más o menos todo esto, luego si queréis algo más os lo cuento más. Entonces, la pregunta es, ¿el Imperio Otomano es un imperio mediterráneo? Entonces, vosotros me decís... Sí, hombre, evidentemente. Por eso está la gloriosa batalla de Lepanto en la cual fueron vencidos y compañía. Entonces, tenemos que asumir que es un imperio mediterráneo. Pues en la práctica no es un imperio mediterráneo. El gran problema que tenemos con el imperio otomano es el mismo problema que tenemos con la monarquía hispánica. Me estoy refiriendo a la monarquía hispánica, no a la Corona de Aragón. O sea, estoy hablando del de territorio unificado. Y el gran problema que tenemos es que el fundamento del poder de tanto de la, de, de la España de los siglos XVI y XVII como del Imperio Otomano de los siglos XVI y XVII es que son imperios terrestres, donde el valor y la fuerza de los ejércitos son fundamentalmente ejércitos terrestres. Nosotros generamos una forma de combatir a través de una cosa que se llama los tercios y los otomanos van a generar una forma de combatir a través de un soldado nuevo, que es también la infantería artillada, que se llaman los janízaros, los janízarí, la tropa nueva. Los turcos, en ese proceso de creación de un estado parecido al mundo romano, lo que generan es un ejército profesional, que al principio van a ser simplemente 5.000 hombres, janízaros, divididos entre dos tipos de cuerpos, los genízaros, soldados de artillería artillada, y los sifais, soldados de caballería ligera, también artillada, que son dos cuerpos estables, que luego se irán ampliando con los totju, los cañoneros, mm, 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 otros cuerpos de ejército. Luego os pongo una diapositiva de una miniatura turca para que veáis la estructura de un ejército otomano. Este ejército profesional que va creciendo de los 3.000, 4.000 que se fundan en la época de, de Medmet II hasta los 40.000 que van a existir en el siglo XVII, pagado directamente por el Estado. En principio las conquistas que hacen van a ser conquistas eminentemente terrestres. El problema está en que los otomanos tienen un enorme éxito porque se expanden muy rápidamente. Su primera expansión va a ser por los Balcanes. Al principio no tienen flota, por lo tanto el paso de los Dardanelos, que son un espacio pequeñito, se van a hacer embarcado en tropas, en naves genovesas. El gran proceso de expansión del mundo otomano es la conquista de la ciudad del Cairo, en 1516. Y la caída del Imperio Mamelutco, es decir, que escasamente el sultán que lo somete, que es Yavuz sultán Selim, Selim I, Yavuz, la cuerda del arco, sería la traducción, escasamente en tres años consigue duplicar el tamaño del Imperio Otomano. Eso, por una parte, consigue hacerse un imperio realmente islámico, porque el mundo egipcio es un mundo culturalmente muy desarrollado, aparte económicamente muy fuerte. Pero claro, cuando conquistan todo eso, se dan cuenta que necesitan un elemento que pueda unificar un imperio que se extiende por tres continentes diferentes, África, Europa y Asia, y que domina cinco mares. Los eh, nombres geográficos de los mares en turco siguen los modelos eh, chinos. Por lo tanto, los colores lo que te indican es el lugar donde están esos mares. Yo os lo explico. El mar del norte es el mar negro, porque el color negro es el color que indica el norte. Entonces es el cara de el mar negro. El mar del oeste... Es el mar blanco, el Atenís, el Mediterráneo. El mar del sur es el mar rojo, el Yezir, Denís. Nice. Y el mar norte, sur, este, oeste, el del este, es el, o al revés, ¿eh? me puedo liar porque yo no me lo sé todo, es el mar amarillo, que es el mar del otro lado. Por lo cual, por eso los nombres de los mares son nombres chinos. Nosotros el Mediterráneo para ellos es mar blanco, pero el mar negro, el mar rojo, el mar eh, amarillo eh, sigue existiendo. Pero entonces, claro, necesitan una estructura que necesitan barcos. ¿Quién tiene los barcos en ese momento? Bueno, los tenemos todos, nosotros tenemos barcos, ¿no? Nuestros barcos en esta época son pequeñitos. Los tienen estos. Esta eh, diapositiva que tenéis son las diferentes escalas que tiene el eh, dominio de la República de Venecia. Estas son las escalas de dominio veneciano anteriores a 1460. Son todos los dominios venecianos, irán desapareciendo paulatinamente. Habría que quitar alguno, algún dominio que parece veneciano, pero en realidad es catalán como sería el caso de Metilene, la isla de Lesbos, que es una de las grandes bases eh, piráticas catalanas. Los, eh, cuando leáis la Divina Comedia, si la leéis en italiano, eh, veréis que eh, cuando habla de, de los piratas, en la Divina Comedia se habla de los Levente, de los Levantes, que es el sinónimo que Dante emplea para pirata. Eh, para Dante, pirata es un sinónimo de catalán, porque los piratas del Mediterráneo son los catalanes, ¿no? en el siglo XV. Lo siento. Eh, y de hecho, si leéis diccionarios sobre la, el italiano de Dante, os aparecerá esa figura, lo cual no significa nada. ¿no? Y había bases, corsarias, bases piráticas perdona, catalanas en, en ese momento. Que, aprovechaban los vacíos de poder que generaban los genoveses. Las primeras empresas que van a hacer y lo primero que se va a utilizar la marina otomana va a ser en primer lugar para conquistar la ciudad de Estambul, para la ciudad conquistar la ciudad de Constantinopla, que necesitan barcos para poder eh, conquistar. Esto es lo que os decía de las mujeres. Esta es la mujer de Ah, os lo cuento para no aburriros tanto de la organización del imperio y todo ese tipo de cosas. Esto es Roselén, la rosa, en turco Juren Sultana, la sultana sonriente. Es la mujer de Kanuni Sultán Suleimán. Es una circasiana, que en realidad es lo más normal es que sea una moldava o una rusa, porque es eh, no rubia, es morena. Es una de las mujeres más interesantes y más atractivas que ha habido, no porque sea guapa, sino porque es una de las pocas mujeres que fue capaz de conseguir que un sultán que era absolutamente polígamo fuera, mono, fuera monógamo. Y de hecho, a raíz de que tuvo relaciones con, con Juren Sultana, eh, se desposó con ella. Un, en el mundo islámico, un sultán, eh, no, un, no un musulmán normal. Ojalá pudieran. Eh, un sultán normal, un, un sultán... Vamos a ver, en teoría tiene cuatro esposas legítimas, en teoría. En la práctica, las esposas, bueno, se asumen cuando son las favoritas mujeres que duermen más de 10 o 15 noches con el sultán. Entonces, suelen coger la categoría de esposas o bien porque son hijas de algún príncipe con el cual se quiere tener un cierto trato de favor. Pero en un harén eh, otomano. El volumen de mujeres que solía haber en un harén del, del sultán, en el harén del Totkape, en el serrallo. Serrallo significa el palacio escondido. En el serrallo solía haber en torno a unas 180, 190 mujeres que iban rotando, además. Eh, como las mujeres de los austrias, cuando eran tocadas por el sultán, no podían volver a ser tocados por ningún otro hombre, a no ser que lo designara el sultán, por lo cual muchas de las concubinas que ya no la complacían al sultán eran entregadas a grandes visires, etcétera, pero siempre y cuando el sultán lo decidiera él. Y un porcentaje alto de esas mujeres, a la muerte del sultán, son llevadas al Palacio Viejo, que estaba donde está ahora mismo la Universidad de Estambul, que las universidades tienen una cierta tradición de concentración de individuos. <laughs> y entonces ese harén no se volvía a tocar nunca más. Sus ¿eh? harénes no se tocaban. Por lo general se solían mandar, si eran guapas y jóvenes, que eran guapas y jóvenes la mayoría, eh, solían mandarse casar con los altos eh, dignatarios ¿eh? para darles un premio, gratificarles. Como también se casaban a las hijas, que os vuelvo a repetir que no tienen ningún valor a las hijas con altos funcionarios por lo cual se crea una especie de casta de que los grandes visires suelen estar casadas con las hijas de los sultanes, por lo cual es una especie de endogamia que es una de las razones que explica que cuando se produce la revolución de Mustafa Kemal Atatürk, él diferencia aunque él es turco dice que él no es otomano, porque los otomanos son una casta sobre la casta. Y eso permite, y es verdad, es decir, la vida del palacio llega a un momento que es una vida tan cerrada que no tiene nada que ver con el resto de la población, porque los servidores, los canízaros, por ejemplo, proceden, y todos los altos funcionarios y todos los visires, proceden originariamente de un impuesto de sangre que tienen que pagar los súbditos no musulmanes, fundamentalmente los ortodoxos y los armenios, jamás los católicos ni los judíos. Un impuesto de sangre que consiste en entregar al hijo varón, no primigénito varón, entre la edad de entre 6 y 14 años, como un impuesto, hijo que es llevado a Estambul es circuncidado, es educado en la fe islámica, se le instruye en turco, si es inteligente será un dexter, un secretario, dexter significa cuaderno, si es bruto y hábil será un genizar, un genizar, un soldado, un levent, etc. Si es hábil puede ser un arquitecto, un mimar, eh, pero claro, eso es una casta que pertenece al mundo de los esclavos, porque en sí mismos son esclavos. Esto es lo que explica que la definición del imperio otomano, desde el mundo y la cultura occidental, sea el reino de los esclavos, donde se parte de la base de, en primer lugar, del despoticismo oriental de Rousseau, Montesquieu, etc., de Voltaire, porque es la ley del tirano donde no hay personajes libres, donde no hay nobleza, o sea, la nobleza en el sentido estamental nuestro es el elemento intermedio entre las clases populares y las clases dirigentes, ese es el mundo nobiliario, aquí no existe, y lo que existe como elemento intermedio entre súbdito, que puede ser una raya islámica, o sea, un elemento islámico, o un rumi, o sea, un cristiano, hay un elemento intermedio que es el esclavo, el genízaro, el dexter, lo que queráis, el paje, lo, lo que queráis, y estas mujeres que también son esclavas. Por lo cual al mundo occidental eso le parece, al mundo occidental hasta hace cuatro días, suponiendo que ahora no, eh, que ahora también, les parece la barbarie por pues la barbarie, porque es la degradación, más absoluta del mundo que existe en Occidente. ¿Ah? No os sé he encontrado lo del Mediterráneo aún y llevo casi 50 minutos hablando. Pero no os estáis aburriendo, ¿no? Os estáis aburriendo. Vale. Os están contando cosas divertidas, por lo menos originales. Yo os decía que. A ver, vamos a seguir con Mediterráneos. Yo os decía que... Eh, os pongo eso porque la primera batalla en la que los cristianos vencemos a los otomanos no es en Lepanto, es en la, batalla de la preve digo, en la batalla de la Cefalonia. La Cefalonia es la isla que está un poquitín más abajo de, bueno, por encima de Zante. Eh, es una batalla que se produce con una flota eh, castellana, no es aragonesa. Al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, después de que ha conquistado Nápoles, en realidad está haciendo política aragonesa, aunque no está haciendo política castellana, aunque la flota es castellana, pero si estamos hablando de Nápoles, estamos hablando de política de Fernando el Católico, no de Isabel I, y que se produce una alianza con Venecia, lo cual es también política aragonesa. Castilla nunca fue aliada de, Ara de Venecia, Castilla fue aliada de Génova, no de Venecia. Eh, por lo cual es asunción de política aragonesa, que las tropas de Fernando, Gonzalo Fernández de Córdoba, después de haber conquistado Nápoles en 1499, ayudan a las embarcaciones genovesas y van a uh, destrozar a una flota otomana en, uh, en la Cefalonia en 1500. Por eso, si bajáis algún día a Granada y veis el convento, e ir a verlo además, y a verte, aparte de ir a ver la Alhambra y todas estas cosas, si vais a Granada, ir a ver eh, San Jerónimo. Es la iglesia, sin duda alguna, más sorprendente, o de las iglesias más sorprendentes de este país. Porque dentro de la iglesia está dedicado todo a las mujeres fuertes de la Biblia. Y vais a ver que debajo, en el Transforo, donde se juntan las dos naves, está Homero, está gente que no debería estar en una iglesia, están todos ahí, ¿eh? en la tumba del gran capitán. Y en esa, en esa iglesia, en la parte exterior, hay un muro donde aparecen los armas de Gonzalo Fernández de Córdoba que pone una inscripción que pone Terror Turcaron, el terror de los turcos, y es por esta batalla. ¿Mm? Pero si veis a Granada, ir a ver San Jerónimo, de verdad es una iglesia realmente muy original, muy original. Eh, Carmen se está asustando de las cosas que digo. Lo que os estoy contando es que ya hay una flota turca otomana en 1500 atacando intereses venecianos. Después de 1453 y 1452, el mundo otomano se considera que es el descendiente directo del mundo romano del Oriente y los sultanes otomanos se consideran que son descendientes directos de Iskender Pasha. ¿Quién es Iskender Pasha? Os lo digo en turco para que entendáis lo que estoy diciendo. Al hablar de Iskender, estoy hablando de Iskenderilla, de Iskenderun. Estoy hablando de muchas ciudades. Y dado que hace dos o tres días pusieron el hombre que pudo reinar, echaron o hicieron, vosotros aquí decís hicieron, ¿no? Hicieron el hombre que pudo reinar en la televisión. Que cuenta la historia de Sikander. Los sultanes otomanos se consideran descendientes directos de Alejandro Magno. Por otra parte, hacia 1500 dominan Estambul, Constantinopla. Hacia 1516 dominan Jerusalén. Y a partir de 1496 deciden que tienen que ser dueños de Roma. Porque los sultanes otomanos tienen que dominar las tres ciudades santas del mundo y tienen ya dos: Estambul, o sea Constantinopla, y Jerusalén. Tienen la gran ciudad santa musulmana Bagdad, tienen Meca y Medina y les falta la última ciudad santa que queda, que es eh, Roma. Santiago de Compostela no cuenta y el Cáliz de Valencia tampoco. Pero entonces deciden que tienen que conquistar la ciudad de Roma. Y van a intentar conquistar la ciudad de Roma y es la razón que explica que se conquista la ciudad de Otranto por dos ocasiones. Por otra parte, el nacimiento de la flota otomana surge también como consecuencia de uno de los pocos restos que queda de la cruzada que ya cada día queda menos, dado la guerra en Siria. Que es el último resto del mundo medieval cruzado, que es la Orden de San Juan de Jerusalén, que tenía su sede en Rodas. Rodas es una república corsaria, pura y dura, con independencia, que nosotros lo llamemos orden hospitalaria, a orden de saldo sepulcro o luego cuando Carlos V le cede tres ciudades que pertenecen a la corona de Aragón, como son Malta eh, y la ciudad de Tripoli de Berbería, la actual Trípoli, Malta, Gosso y Tripoli de Berbería, que pertenecen, que son, pertenecen a, son conquistas de Alfonso V, el mandánimo, pero son auténticos piratas, salvajemente piratas con la independencia que sea un orden religiosa y que tengan una prime, primogenitura personal y que sea un estado dentro del estado. La existencia de este lugar corsario, Rodas, lo que genera es que el mundo otomano empieza a tener una flota. Una flota para expulsar a los corsarios de ahí, en primer lugar, y en segundo lugar porque como os decía antes, se ha expandido tanto que está en tres continentes y en cinco mares, y necesita la marina para comunicar los diferentes territorios que domina. Desde esa perspectiva se hace un imperio marítimo. Un imperio marítimo que a diferencia de lo que ocurre en, en, en la península ibérica, tiene los suficientes recursos para generar flotas el solo. Es decir, la batalla de Lepanto... La podemos analizar de muchas maneras, pero la podemos analizar desde la perspectiva de que se necesitan juntar cuatro estados para conseguir una flota semejante a la del sultán otomano, que es un solo estado. Al año siguiente, de 1571, el Imperio otomano ha reconstruido íntegramente la flota. De hecho, los cronistas otomanos hablan de que el sultán, en este caso Selim II, el hijo de Suleiman el Magnífico, ha generado una flota igual de fuerte que la anterior, con la diferencia que, según ellos, ha puesto las velas de seda y las gumías y las, eh, y las, las anclas de plata y las maromas de seda según dicen las crónicas otomanas. Es verdad que consigue conseguir un volumen de flota semejante, lo que no consigue es generar las mismas tripulaciones. Y una galera sin tripulación, incluido los cautivos, incluido buenos navegantes, no vale absolutamente para nada. Y la mejor demostración de que no valen para nada es la flota de cinco galeras del puerto de Barcelona desde 1596 hasta 1623, que tiene cuatro O. Oh, ya, si queréis un ejemplo más cercano, las cuatro galeras del duque de Lerma que pone en Gandía eh, en 1606, que luego termina vendiéndolas al rey por un montón de dinero en 1617, que solamente valen para quitarle la primogenitura de la venta de atún de almadrabas que se las quita el duque de Medina Sidonia en el estrecho de Gibraltar para colocar las almadrabas aquí en Castellón y en la zona de Edenia. Pero bueno, aparte de para eso no vale para nada más. Pero seguimos. En realidad, el mundo turco-otomano, una vez que ha conquistado Egipto, esto es, uh, esto es un tintoreto de primera época que no lo veréis nunca porque está en la segunda planta del Palacio Ducal de, de Venecia, que siempre está cerrada. Y esto es el intento de conquista de Constantinopla de 1204 que es donde la Constantinopla entra en decadencia, en la cuarta cruzada. En realidad, el Imperio Otomano, una vez que ha conquistado eh, el mundo turco mameluco, o sea, conquistado Egipto, son las cinco, termino en cinco minutitos más, ¿vale? Os cuento, porque si no os aburro, suponiendo que no lo haya conseguido ya. Eh, el, turco, el mundo turco otomano no quería expandirse nada más. Había conquistado el norte de África, Turquía... El norte de África no lo había conquistado, el norte de África es un invento. A ver, yo os he contado que los sultanes otomanos eh, es una herencia de padres a hijos, ta, 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 todo eso es verdad. El problema es que el mundo islámico, incluido en la actualidad, ¿eh? lo que pasa es que monarquías islámicas quedan en Marruecos y en el, los Emiratos, no, no quedan más, porque todas las demás han desaparecido. Perdón, y en jordania el problema que tiene el mundo islámico os decía que las mujeres no tienen valor en cuanto a herencia y sin sin tenerlo pero el problema que tiene el mundo islámico es que no tiene una ley de, de primogenitura por lo tanto cualquier hijo de sultán sea de mujer legítima Ilegítima, bueno, ilegítima no, concubina, las mujeres ilegítimas no hay, son concubinas. Cualquier hijo de sultán puede ser sultán, con independencia de que sea blanco, colorado, negro, etc. Esto genera que el sultán a la muerte puede ser heredado por cualquier otro sultán, cual cualquiera de sus hijos. Por lo cual... A la muerte de un sultán se suelen producir interregnos, que es que varios príncipes intentan acceder al poder. Esto los sultanes otomanos lo quitan este problema de una forma muy, muy poco salvaje pero bastante inteligente, que es, se llama con la ley del fraticidio. Y es que Mudat II, o sea, a principios del siglo XV, decide de que, que cuando el príncipe heredero, que suele ser el gobernador de eh, Amasia, que es una de las provincias cercanas a Estambul, a unos 100 kilómetros de Estambul, cuando llega a Estambul, porque es aceptado tanto por los altos dirigentes otomanos del Palacio Otomano, como sobre todo por los cuerpos genízaros, cuando llega y se sienta en... El palacio, en la sublime puerta, que es simplemente un kiosco, la palabra kiosco es una palabra turca, de las pocas palabras turcas que tenemos en castellano, manda matar a todos sus hermanos, sobrinos y remas ralea masculinos, ¿eh? las mujeres no importan. Los manda a matar automáticamente y los entierra con enorme pompa en la misma tumba donde enterrado al padre. Por ejemplo, si vais a Estambul y veis la, la tumba de Salín II, veréis que hay 18 eh, sepulcros al lado del sultán de Salín II. Uno es el de una de sus mujeres favoritas, de esa sultana, y lo, todos los demás son los hermanos. A los cuales mató cuando él llegó al poder, pero los entierra. No se les mata de cualquier manera, ¿eh? se, les, se les mata siempre ahorcándolos con un cordón de seda, o sea, ya que se muere finamente, nada de mariconas, de sangre y tal, finamente. ¿eh? Se, les, se les estrangula con un cordón de seda. El, la conquista del norte de África se produce porque hay una guerra. Civil entre Selim, el que será el conquistador de Egipto, y uno de sus hermanos, que se llama Kurkut, que está en la ciudad de Bodrum, una de las ciudades, si veis en verano, más divertidas, con un montón de discotecas y bien, bien, interesante. Yo no soy aficionado, pero supongo que vosotros sí lo seréis. Y ahí tiene mucha vida nocturna. Además, está lleno de. Bodrum, como toda la costa turca, es lo mismo que la costa de aquí. Eh, que llegan todos los jubilados de media Europa y todos los decerebrados de media Europa a beber barato. ¿eh? Igual que aquí, por desgracia. Y pues mucho ganado. Y huele mu mucho a chotuno por todos los lados y tal. Mucho ganado. Pero bueno, bien. Eh, si os gusta, es divertido. Y luego es bonito, las playas son bonitas. Eh, y el mar está más caliente y más salado que el de aquí. Pero bueno, entonces... Este hombre... Los Barbarroja apoyan al sultán Kurkut, pero pierde, gana el sultán Selim. Los Barbarroja, que son corsarios y han hecho toda su vida luchando contra los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén en Rodas, de hecho, el hermano mayor, orush ha, estado, ha sido cautivo de la Orden de Rodas, tienen que salir de ahí, porque sabe que cuando los coja el sultán van a durar cinco minutitos. Y esos además no van a morir con un cordón de seda, ¿eh? Esos van a morir de otras maneras. Por lo tanto, se van de allí rápidamente. Ellos proceden de la isla de, de Lesbos. La comunicación del Mediterráneo Oriental con el Mediterráneo Occidental hay un punto que es el punto medio, que es donde nos vamos a estar pegando los europeos y los asiáticos durante 200 años que es el control de los estrechos. Y en realidad ese punto medio es el control de la zona de Túnez. Toda la historia del Mediterráneo, desde el mundo romano hasta la actualidad, es quien domina la parte central del Mediterráneo, quien domina Túnez, domina el Mediterráneo. Pero también, desde el punto de vista oriental, si tú navegas y sales rápidamente de ahí, tu lugar natural de ir no es el venirte para acá que es muy difícil. Tu lugar natural es ir a la zona de la zona de hierba, Quérkenes, de el Golfo de Cartago. Y desde ahí ya puedes venir para acá. Por lo cual esta gente lo que hace es asentarse ahí. El problema es que ahí están los Jaxíes y si no les quieren y uh, se van a trasladar a un sitio donde hay una dinastía más débil, que son los Bentumi en Argel. Y se van a sentar ahí y de ahí van a formar una república corsaria a semejanza de lo que tienen los caballeros de San Juan de Jerusalén en Rodas y a semejanza de lo que formarán los eh, caballeros de la Orden de San Juan en la isla de Malta. Si alguno de vosotros os dedicara, os dedicara a estudiar a Malta, cosa que es imposible en España, porque todos los archivos de la Orden de Malta en España han desaparecido, tanto el Priorato de San Juan de Castilla como el Priorato de San Juan de Cataluña, y los únicos manuscritos que quedan de la Orden de Malta es del Priorato de la Orden de San Juan de eh, Portugal que es el Prior de Crato el Priorato de Crato pero tanto lo de la provincia de León o sea, el, el Priorato de San Juan y el Priorato de León o sea, el de Castilla el de Aragón la documentación se ha perdido entera no podemos estudiar la Orden de San Juan y de aquí sale la mayor parte de la pólvora que va a defender la isla de Malta durante el siglo XVI y XVII sale tanto de Cataluña como de Ciudad Real que es donde está el priorato en Castilla pero no no sabemos en el priorato de San Juan que está en Consuegra todo este tipo de cosas que ahora es el mundo de los de los molinos de viento es mentira en el siglo XVI lo que había era molinos de pólvora no de viento no son los de Cervantes son de pólvora para moler pólvora para mandarla a Malta. Y además no pagaba impuestos. Y salía por los puertos de aquí, salía por, por Alicante y Cartagena. Y no pagaba impuestos porque la Orden de San Juan no paga impuestos a la corona. Es una mesa maestral que no pertenece a la monarquía, pasa directamente por el papado. Lo cual es interesante. Pero bueno, a lo que me refiero es que estos personajes, este es Mehmet II el conquistador, Fati, según los otomanos, ya esto voy terminando. En realidad, no son imperios que se quieren hacer mediterráneos, sino que coincide que la expansión de esta gente, que es una expansión por una parte política, porque lo que quieren los sultanes, unos sultanes quieren conquistar Europa. Por ejemplo, Suleiman el Magnífico quiere conquistar Europa. Y hay otros sultanes que son, consideran, eh, príncipes musulmanes y lo único que quieren conquistar. Es países musulmanes. Salim primero solo quiere conquistar el mundo islámico. Es decir, tenéis sultanes que son ¿no? y sultanes que son, ¿no? pero tenéis gobiernos turcos actuales que son, ¿no? por ejemplo, el actual, que son pro musulmán, y gobiernos turcos eh, como el anterior, que son proeuropeo. ¿Vale? O sea, esta es una dicotomía en Turquía que ha existido siempre igual que dicotomía que hemos tenido aquí, entre que somos hispanos etnocentristas, somos europeos, somos americanos, eh, esa tontería... <laughs> Carmen se ríe, <laughs> pero es verdad. es verdad. Pues esta dicotomía también existe allí, pero mucho más, acentuado, ¿eh? mucho más acentuado, porque allí está en la calle. Y además incluso, dependiendo de lo que creas y en lo que creas, o sea, si eres musulmán, eres pro no sé qué, y si eres moderno, o sea, que no eres musulmán, o que bebe raque, el, el oso ese turco que además lo emplean para comer, que es horrible, eh, porque lo comen con pescado, imaginaos comer pescado con, con anís, eh, con pastis de tipo francés, comiendo pescado, que es que el pobre pescado no sabe nada, eh, sabe a dulce, es horrible, por mucho hielo y agua que le echen. Pero bueno, ellos son aficionados, además se emborrachan enseguida, por lo cual se ponen tristes a cantar canciones tristes. Son horribles. Eh, además hacen que las cantes tú con ellos. Pero bueno, eh, aparte de todo eso, estos al final se convierten en un imperio mediterráneo cuando, este es Selim primero, estas miniaturas no son, son miniaturas otomanas, pero... Son miniaturas otomanas de influencia occidental. Es una consecuencia de la llegada de Gentile Belline y pintores venecianos a Estambul, Por lo cual son miniaturas, pero son miniaturas a, a la franga, o sea, a la cristiana, no a la oriental. Si leéis el último premio Nobel, bueno, el último y el primero premio Nobel turco de literatura, que es Orhan Pamuk. La mejor novela de Orkhan Pamuk no es Estambul, que es la que os venderán. Es una que se llama, le llamaban rojo, es una novela policíaca de aquella manera, pero novela policíaca. Y es una novela donde establece la diferencia entre el mundo oriental y el mundo occidental a través de la pintura. Y es que el mundo occidental es el mundo del individuo y donde el valor del individuo tiene valor y el mundo oriental es el mundo de la colectividad donde el individuo desaparece dentro de la colectividad y es la dicotomía entre eso leerla es interesante además no está mal ¿eh? no está mal se lee bien es tiene un punto erótico tiene una novela policíaca o sea que es algo que se puede leer hace hablar a las miniaturas no es muy gordo, no es muy gruesa o sea la podéis piratear para el ebook y se lee muy bien de verdad y... Y ya con esto termino. Al final es un mundo que se hace mediterráneo. Lo que pasa es que en sí mismo no es un mundo mediterráneo. Pero esa es la misma, la misma teoría que podemos hablar con respecto al mundo español. En español me refiero a la peninsular del siglo XVI y el siglo XVII. Y, estamos, y sé que estoy hablando esto en Castellón, que tenéis un grado a tres kilómetros y medio somos un mundo mediterráneo. No. Somos un mundo europeo. Donde los barcos son objetos que sirven para transportar cosas al mundo europeo continental. Y donde los barcos son aquello que nos hace comunicarnos con nuestras posesiones italianas, que no norteafricanas, pues las posesiones norteafricanas lo único que valen es para gastar dinero. Y Va una vez al año en la flota para ir repartiendo eh, trigo y alguna cosa más para que no se mueran de hambre. Pero lo que vale es para transportar y comunicar con Venecia, con Nápoles, con Sicilia, con Cerdeña, con Messina. ¿Somos una fuerza uh, marítima en sí mismo? No. Somos, tenemos una fuerza marítima que transporta cosas que transportas metales preciosos desde América, que transporta tercios a Flandes, pero cuando utilizamos las naves en la historia hispánica de, de la Edad Moderna, siempre que las utilizamos terminamos mal, quitándole panto. Cuando vamos a la batalla de las dunas terminamos mal, cuando vamos a la batalla de Inglaterra terminamos mal, porque la potencia marítima y... Nos va muy bien al Mediterráneo porque no hay otras potencias marítimas, porque Francia en el siglo XVI no tiene armada y porque la mayor parte de las armadas mediterráneas son colaboradoras de la Armada Hispánica porque están sometidos a la monarquía hispánica, quitando la eh, Armada veneciana que por lo general, con tal de que no le toquemos al Adriático y nunca mejor dicho, se acaba el problema. Pero cuando salimos al Atlántico... Y nuestras naves dejan de transportar para combatir, hacemos el ridículo. Dunas, Dunkerque, eh, Armada Invencible, porque nuestras armadas no están hechas para combatir, están hechas para transportar. A los otomanos les pasa eh, poco más o menos lo mismo. Este que es el cartel de la conferencia, esta es la presentación del de embajador de Hungría ante Suleimán el Magnífico en la campaña de Temisoara, del Janato de Temisoara, y para que veáis un poco eh, cómo consideran los otomanos a los occidentales. Es lo más parecido a un, icono, eh, a un icono bizantino, en el cual lo único que le ha faltado es que el sultán sea tres veces más grande que el embajador alemán, cuando supongo que el embajador alemán sería más alto que Suleimán, que no era muy alto, pero fijaos cómo está sentado en un trono de, de, de oro y... Perlas, esmeraldas, llamatistas y diamantes que se conservan en la actualidad. Pesa varios, varios cientos de kilos de oro, esmeraldas y etcétera. Si vais a Toscapé veréis esmeraldas de este tamaño y diamantes así, como huevos. Son de verdad, ¿eh? no son falsos. A pesar de que Ataturk se los regalaba a todos los amantes, a todas las amantes, eh, cada vez que tenía uno le regalaba, cogía del tesoro otomano... ¡pum! y le regalaba un que luego hubo que recuperarlos no y eh, buscarle a los amantes y quitarle las esmeraldas y los brillantes ¿eh? esto es el Tottcape os... ya con esto termino ya no se enrolla más cuando se estaba hablando de la estructura del Estado y por eso puse esta diapositiva fijaos esto es el palacio de Tottcape y os he puesto interiores y os he puesto el palacio de los Osburgos dos palacios de los Osburgos os he puesto el Alcázar de Madrid. Y os he puesto, como se quemó, no queda nada, pero os pongo la Plaza Mayor, que es más o menos de la época, para que veráis la estructura. Con, con eso que os estoy contando, esto no es un palacio, esto no es un centro de poder. En el sentido occidental del término, no es un edificio abigarrado, es un edificio donde hay más jardines. Y lo único que es abigarrado, que es lo que está... Del lado, al lado del patio de la felicidad, es el serrallo donde están las mujeres. Pero es que os decía que hay 180. Necesitáis mucho espacio para que haya 150, 180 mujeres. Sabiendo que las mujeres principales tienen una habitación propia, las otras no. Y la sultana madre y las. toda sultana que tiene. da un hijo varón al sultán eh, tiene el rango de tener una habitación propia. Si da una hembra se siente, pero si da un varón eh, se le da una habitación y tiene otra categoría. Fijaos que es una estructura de poder absolutamente difusa y la arquitectura tiene que ver con el concepto de estructura de poder. El alcázar de los Habsburgo, como cualquier palacio borbónico, como el mismo palacio de la Generalitat, aunque la Generalitat no nace para eso, nace para recaudar impuestos en Barcelona, pero bueno, asumamos que es un centro de poder. Son estructuras abigarradas. Estos son kioscos concéntricos, ¿eh? donde estos son los interiores, pero son kioscos. Kioscos de este tamaño, como se como dice, esta habitación. ¿eh? No son estructuras complejas. Y donde lo que hay al lado del Totkape, hay el antiguo hipódromo, el Altmaidene. ¿eh? el hipódromo romano, que luego será bizantino, con la mezquita azul, que es la mezquita de Sultán Azmet y la mezquita de Santa Sofía, la, la basílica de Santa Sofía. Y lo demás es un espacio enorme donde lo que hay es jardines. No es una estructura urbana tal como la entendemos nosotros. Es en sí mismo un espacio difuso, porque no se necesita una representación del poder, sino que el sultán mismo es el poder, ¿no? que tiene todos los símbolos del poder, que son los símbolos de la ciudad de Estambul, que es el tulipán, porque el tulipán no es holandés, es, es turco, y la media luna islámica que está recordando los milagros que hace el profeta Muhammad. Por lo tanto. Estos son turcos de verdad, ¿eh? no los que aparecen en Drácula y compañía, ¿vale? Incluido el último Drácula. Y esta es una turca de verdad. Y esto es un genízaro de verdad. Es una acuarela, un lápiz de Bellini de 1460. ¿Eh? Esto es un defter de verdad. O sea, ya que vengo, para que veáis turcos de verdad, lo, no. No lo que se hace en las óperas y en las zarzuelas, ¿no? que también me aparece, o en, en Josef o en las óperas de Mozart. ¿eh? Esto es un Dexter, es un escribano. ¿no? Esto es barba roja, tal como van vestidos. Y esto es lo que vemos nosotros de que son los turcos. Esto es un durero de los turcos, un geniza, bueno, esto es un sifai, un guerrero a caballo, cogiendo a dos uh, transilvanos o dos rumanos y a un niño. Eh, matándolo a medias. ¿no? Bueno, lo que os decía, la, eso mismo genera un concepto de estructura de poder que para nosotros no lo entendimos nunca y, como no lo entendimos nunca, nunca lo supimos comprender. Durante, aunque somos un país que nos hemos formado eh, luchando contra los otomanos, a la larga somos un país de los que más desconocemos el mundo. Islámico, a pesar de que nuestro concepto de identidad se ha hecho luchando contra musulmanes medievales, árabes, turcos en la Edad Moderna y matando a los rifeños en el siglo XIX y nuestra guerra civil, os recuerdo, que se hace montando la sublevación de un ejército en, Fran en África que se pasa de matar moros a matar republicanos. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Pero... Y es más, se consigue que los moros a los cuales estamos mitando se, se conviertan en elementos regulares para matar más individuos aquí. Por lo cual os decimos que el mundo musulmán es un concepto de señas de identidad que conforma la propia identidad hispánica. Y en la Corona de Aragón, fijaos que los diferentes reinos de la Corona de Aragón, eh, para ver su vinculación con el, la historia patria, cada uno de estos reinos van teniendo una cabeza de moro, dos, tres o cuatro. Hasta que llegamos a Cerdaña, que tiene las cuatro cabezas de moro todas juntas, mientras que Teruel solamente tiene una, etc. Pero que, sin embargo, desconocemos a fechas de hoy absolutamente todo lo que tiene que ver con este mundo islámico y nos seguimos sorprendiendo y escandalizando de lo que está pasando ahí. Y con los otomanos, y ya con esto os prometo que termino, en el cual no podéis entender si leéis el, el Quijote. No podéis entender nada del Quijote como no tengáis un mínimo de referencias sobre el mundo turco-otomano. Piensaos que está escrito por alguien que se ha pasado cuatro años viviendo en Argel y que está, va a tener toda su vida condicionada a su vida en cautiverio en el norte de África, sometido o sodomizado. Eso os lo dejo a vuestro libre albedrío, porque alguien que se escapa tres veces y no se le mata es un poco raro. Eh, hasta eso lo hemos perdido. Pero alguna de nuestras grandes obras literarias, por ejemplo, El viaje de Turquía, que es una de las obras más originales que hay, es un tipo que ni siquiera está en Turquía nunca y se permite el lujo de escribir el mejor libro y la mejor descripción que hay sobre Turquía. O, ya que estamos en Corona, los únicos que fueron a defender la ciudad de Constantinopla de la llegada de los turcos son los genoveses y una compañía de catalanes que mueren todos defendiendo el puerto imperial de lo que es actualmente Cuncape. Y, sin embargo, ahora hemos perdido todo nuestro mundo de referencias. Lo cual resulta admirable y es admirable que se termine una licenciatura de historia sin haber hablado ni un minuto sobre este tema. Y, oye, muchísimas gracias. y Si tenéis alguna pregunta y me la sé, yo os la respondo, ¿vale? No, no, no.